Este proceso garantizará la generación del certificado de asistencia. Si no se registró con anterioridad, no podrá diligenciar el formulario y no obtendrá el certificado. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada les damos la bienvenida. Recomendaciones para el desarrollo de la actividad. Mantenga su cámara apagada para optimizar la transmisión. Mantenga su micrófono apagado. Todas las preguntas y comentarios pueden ser escritos en el chat. El moderador de la sesión se las comunicará al ponente al final de la presentación. Al finalizar la presentación, se enviará por el chat un enlace con un breve formulario para calificar la capacitación. Cuando se encuentre en el formulario, debe seleccionar el nombre de este evento. En la casilla de verificar, debe digitar su número de documento de identidad. Tenga en cuenta que si realizó la inscripción previa, se desplegará el formulario de calificación. Al final del diligenciamiento, deberá hacer clic en enviar. Este proceso garantizará la generación del certificado de asistencia. Si no se registró con anterioridad, no podrá diligenciar el formulario y no obtendrá el certificado. Buenos días, me confirman por favor si se escucha bien el audio. Sí, buenos días. Claro, buenos días. Bueno, gracias, muy amables. En esta oportunidad, primero les voy a compartir pantalla para dar inicio. Bueno, de antemano, bienvenidos y gracias por asistir a este espacio. En este espacio hablaremos sobre microservicios en un espacio introductorio, más específicamente con la herramienta Kubernetes. Esta presentación se hace en compañía del ingeniero de sistemas
Diego Converse, Kubernetes Certified Application Developer, y quien les habla, Lady Aldana, y actualmente trabajo con la red de investigaciones de tecnología avanzada. Dentro del contenido veremos la arquitectura de los microservicios, los beneficios que presentan, la comunicación a nivel de software, las diferentes herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Y ya en la segunda parte veremos una parte más práctica con el despliegue de servicios en Kubernetes utilizando la malla ISTO. También tendremos despliegues Canary en Kubernetes, rolling updates y un demo de métricas y dashboard. La imagen que ven a mano superior izquierda presenta una arquitectura monolítica tradicional de software. Es decir, tenemos unas máquinas clientes que, gracias a la evolución tecnológica, estas máquinas clientes pueden ser un computador, un celular y los dispositivos inteligentes con los cuales contamos. Adicionalmente, tenemos una máquina servidor de aplicaciones, la cual expone una capa de interfaz de usuario y determinados subsistemas de acuerdo a las necesidades del negocio y cómo hay todo un proceso de diseño arquitectural presente en este. Y también tenemos un servidor, el cual tiene una base de datos en el cual podemos almacenar toda nuestra información. Este modelo de arquitectura es una arquitectura tradicional monolítica, es decir, si yo hago un cambio en uno de esos pequeños subsistemas, representa que cuando voy a desplegar ese cambio directamente a producción, tengo que cambiarlo todo, teniendo en cuenta pues, que hay un entorno de desarrollo por buenas prácticas y hay un entorno de producción al cual se llega después de haber pasado por diferentes pruebas. Si lo pensamos un momento, esa arquitectura monolítica, como bien lo hace referencia a su nombre, a un monolito, es un solo contenido, el cual si se cae algo, se cae todo. Y pues podría ser catastrófico si estamos en un ambiente de producción. Entonces, en este espacio, veremos una arquitectura orientada a servicios. Es decir, arquitectura de microservicios, en la cual vamos a ver un poco más segmentadas las necesidades del negocio. Teniendo en cuenta que esto va muy fundamentado a las necesidades del negocio que se tengan para el cual se está desarrollando software a gran escala. En este caso tenemos un ejemplo de compra de productos donde tenemos ciertas órdenes, ciertos descuentos, ciertos clientes. Bien, para hablar de microservicios es importante hablar de las arquitecturas de software. Como lo mencionábamos anteriormente, en el diseño monolítico teníamos una construcción que lo más posible es que tenga una base de código única, es decir, escogemos determinado lenguaje de programación, es el contenido que se produce en ese lenguaje, se deja en un repositorio y van y se actualizan cambios de acuerdo a las necesidades y se almacena en la misma base de datos. Generalmente ese es como el modelo de arquitectura que se tenía antes, a principios de la construcción del software, ese era el modelo que se manejaba. Después apareció la arquitectura orientada a servicios, SOA. Entonces, como podemos ver en la imagen, podemos tener varios consumidores, los cuales van a hacer peticiones o requests a los endpoints, a los diferentes endpoints. Y esos endpoints iban y se comunicaban con los servicios que se construían por dentro. Era un modelo que es más flexible que el anterior. Y esos servicios también, al igual que en el modelo anterior, van a compartir un mismo almacenamiento. Realmente se dejaba la misma base de datos para ir a consumir todos esos servicios que tenían. Y diferentes tecnologías emplean un middleware, el cual va a gestionar también esos servicios. Entonces puede ver una cooperación entre componentes o entre servicios ya empezando a analizar cada uno de esos servicios como componentes. Y también
tenía la ventaja de que se podía reutilizar. Sin embargo, esta arquitectura orientada a servicios, más conocida como SOA, tenía una granularidad muy, muy ancha, teniendo en cuenta que por granularidad vamos a entender a lo fino, a cómo podemos detallar particularmente cada uno de los componentes o detalles o funcionalidades que queremos a nivel de software. Así, la arquitectura monolítica tenía una granularidad muy ancha, muy ancho, la arquitectura orientada a servicios ya, pero no llega a ser tan fino como la granularidad presente en los microservicios. Ya vamos a encontrar muy a detalle cada una de las cosas que queremos. Entonces, pensamos en la arquitectura de microservicios como servicios hechos en componentes. Entonces, si yo necesito un servicio para determinada cosa, lo puedo construir de manera independiente. Así voy a tener múltiples bases de código. ¿Esto en qué me favorece? En que si voy a editar un servicio, edito ese servicio por aparte y no tengo que cambiar toda la aplicación. Así puedo construir diferentes microservicios en diferentes lenguajes. Por ejemplo, si tengo una aplicación que requiere un lenguaje de programación orientado a un caso en específico, lo puedo utilizar independientemente del otro, que posiblemente va a estar construido en otro lenguaje, y así aplicación. Esto me da la posibilidad de modularizar y empaquetar el código o empaquetar los componentes de acuerdo a las necesidades del negocio y poder hacer un despliegue de manera individual. Es decir, necesito hacer un cambio, no tengo que bajarlo todo, no solamente bajo ese microservicio y pongo la nueva actualización. Esto nos va a proporcionar una evolución incremental del software que está haciendo. El término microservicios puede parecer como un término reciente debido a que este fue ya fundamentado y puesto como en contexto desde el 2011 para acá. Entonces, puede parecer una idea reciente, sin embargo, antes ya se había pensado algo similar con la filosofía Unix. Recordemos que en la filosofía Unix se crea un programa para que haga una sola cosa bien. Es de fondo lo que tiene también el kernel Linux. Adicionalmente, se espera que la salida de cada programa llegue a ser la entrada de otro. Esto me va a proporcionar que los microservicios, cada microservicio que yo haga, está pensando en que él va a funcionar, que independientemente de quién vaya a recibir la información que él proporciona, pueda recibirla de manera universal, por así decirlo. Es decir, que no haya que tener ningún problema a la hora de conectarnos. Y finalmente, diseñar y construir software para ser probado pronto. Estas ideas fueron plasmadas hacia 1978. Lo que hicieron en el 2011, por así decirlo, fue tomar estas ideas, base de estas ideas, para construir una arquitectura de software como lo es la arquitectura de microservicios. Acá podemos observar algunos de los beneficios que tienen los microservicios. Primero, voy a poder contar con una entrega continua, lo cual va a ayudar a las diferentes metodologías de software que se tienen hoy en día. También me va a proporcionar una libre elección de tecnologías. Bien, si cuento con un equipo de ingenieros pensando una solución, ellos mismos pueden tener la libertad de escoger sobre qué tecnología quieren trabajar. También vamos a tener una intensa modularización para realizar cada uno de esos servicios y así tener un desarrollo sostenible. Y vamos a poder tener aplicaciones heredadas, es decir, que yo no construyo software que sirva específicamente para una cosa, sino que pueda ser más reutilizable a lo largo del tiempo. Otros beneficios son la agilidad, el escalado flexible, una implementación sencilla y la libertad de escoger entre tecnología. También el código reutilizable y la independencia. Pero así como hay beneficios, hay retos. Y de hecho son retos que se presentan en las diferentes arquitecturas de software, como la seguridad. Muchas veces
las industrias y la construcción de software pueden dejar de lado la seguridad simplemente porque o no hay tiempo o no hay recursos o quizás no tenemos el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos, por ejemplo, abierto un correo inseguro? ¿Cuántos de nosotros pensamos que no, que es que es ser muy paranoico cuando le ponemos atención a lo que es el tema de la seguridad de la información? Sin embargo, en el tema de microservicios va a ser importante que si yo construyo cada uno de los microservicios por aparte, pueda asegurar que no va a haber ninguna pérdida de información, que puedo garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo pues a los roles establecidos a nivel general. También vamos a tener el reto de la resiliencia de la red, es decir, que no se caiga ninguno de esos microservicios, que yo pueda garantizar que los he desarrollado y que van a funcionar uno con el otro. Y para eso vamos a ver una política de comunicación, la cual pues viene a ser un reto importante dentro de los microservicios y la observabilidad de cada uno de ellos. Entonces, abajo pueden ver una frase en inglés, el cual dice que no pienses en microservicios sin pensar en DevOps, que era una de las conferencias que hubieron ayer en la red de investigación de tecnología avanzada. DevOps va a facilitar muchos procesos en microservicios. Bien, si tenemos varios servicios, como pueden ver en la imagen, hay un cliente, en este caso es celular, ¿cómo puede ser posible esa comunicación? Para hacer esto un poco más interactivo, me gustaría como que escribieran alguna idea que se les ocurra así inicialmente de cómo podría conectarse el cliente con cada uno de esos servicios y cómo podría comunicarse entre servicios, de acuerdo al conocimiento que tienen y a la experiencia y a lo que han visto. O bien abriendo el micrófono. Ok, y en el chat César escribe lambdas y APIs. Daniel escribe por endpoints, apuntando a cada servicio. Ricardo escribe por web services. Por medio de un proxy, escribe Brian. Gracias por sus respuestas. Esto a veces uno se siente como hablando solo cuando está presentando, pero entonces esto hace un poco más interactivo el ejercicio. El primer método de comunicación que vamos a ver es el API Gateway. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos dos clientes que van y se comunican con un API Gateway. Este API Gateway interactúa con los diferentes servicios. El primer servicio es la orden de entrada, el siguiente es la recomendación de productos, el siguiente servicio va a ser la revisión de productos, el siguiente servicio va a ser el histórico de órdenes. Viéndolo así, como arquitectura construida, se puede interpretar como el patrón fachada. Hay un patrón de diseño arquitectural de software que se llama fachada, el cual es un patrón estructural y el cual va a proporcionar una interfaz de alto nivel para que cada uno de sus clientes pueda consultar esos servicios, también teniendo en cuenta la propiedad del encapsulamiento. Entonces, encapsular cada uno de esos servicios también va a ser importante para que el cliente no vaya y se comunique directamente con el servicio, sino haya un API Gateway entre esa comunicación. Por otra parte, vamos a ver los estilos de comunicación que hay entre los mismos microservicios.
El primer estilo de comunicación es la comunicación síncrona, en la cual hay un cliente que hace una petición, digamos, al primer servicio, que dice CART. En este ejemplo, pues es por HTTP. Y como es comunicación síncrona, él espera una respuesta. Es decir, el cliente, para el primer tiempo, envía esa petición. Entonces, el servicio CART tiene que devolver una respuesta y dependiendo de lo que esté preguntando. Por ejemplo, el primero envía, el siguiente va y responde, sí, llegó el mensaje, o si se desarrolló tal cosa, tal funcionalidad que se quiera hacer con ese servicio. Y así sucesivamente, cada uno va y hace una petición, pero espera siempre una respuesta. Diferente de la comunicación asíncrona. En la comunicación asíncrona, vamos a tener un cliente que vaya a hacer una petición a un servicio y por un manejador, que más adelante lo vamos a ver, de mensajes, él va y gestiona esa comunicación al otro servicio. El primer servicio sería CART y el siguiente sería Orders. Como podemos ver en la imagen, esto va a ser algo muy relacionado a los sistemas reactivos, que es otro tema muy amplio, pero lo que queremos rescatar de ese tema que es más amplio es que esto va a ser un poco orientado a mensajes, debido a que pues, la comunicación asíncrona nos va a proporcionar esto, que yo voy y envío un mensaje y no estoy esperando como tal una respuesta, pero esto me va a facilitar en tiempo, porque pues, el esperar cada una de esas respuestas en la comunicación síncrona va a llevar cierto tiempo, el cual vamos a reducir la parte asíncrona. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo escoger el tipo de comunicación? ¿Cómo voy a escoger si es síncrono o si es asíncrono? Dependiendo del problema que estoy resolviendo a nivel de software. Entonces, 4 ítems importantes a tener en cuenta para ese tipo de comunicación. Es primero la cantidad de microservicios, segundo la latencia, es decir, cuántas personas o cuántos clientes yo espero para cada uno de esos microservicios, tercero las dependencias que voy a manejar y cuarto el propósito de la comunicación. Entonces, ¿cuál problema es el que estoy resolviendo? Porque como lo vimos anteriormente, hay unos que van a traer una respuesta y hay algunos problemas específicos en los que yo necesito sí o sí una respuesta para saber cómo se procesó esa información y si quedó bien, por así decirlo. Sin embargo, van a haber otros problemas en los que lo que necesito es agilidad en tiempo y por tal una buena solución sería una solución asíncrona. Ahora veremos la parte de mis message brokers, o alguna literatura lo traduce como un agente de mensajes. Entonces, este agente de mensajes va a ser posible, va a ser realizable, que yo pueda comunicar los microservicios entre uno con el otro. Entonces, tiene que haber este agente en el medio, por así decirlo, para que yo pueda garantizar, primero, que es una comunicación confiable. Segundo, pues que no se va a caer, porque si yo tengo varios microservicios ya montados en producción, haciendo una funcionalidad para el mundo real, mejor que no se caigan y que haya algo ahí gestionándolos. El primero que tenemos se llama Kafka, Apache Kafka, nombre completo, y pues, él puede enviar millones de mensajes por segundo. Esto también va a ser importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger un agente de mensajes. Tiene persistencia, es decir, él puede almacenar cierta información y algunas de sus características son, él fue desarrollado en el 2011 por la empresa LinkedIn y es totalmente open source. Y él puede tener de uno a muchos consumidores, es decir, va a haber un productor y un consumidor. El productor va y pone una petición disponible y el consumidor puede ir a traer la misma. Entonces, en este caso vamos a tener la relación de uno a muchos consumidores. Es decir, un producto puede ir y llamar, perdón, varios consumidores pueden ir y llamar un producto. Esto pues va también a manejar una cola distribuida de alto rendimiento,
para almacenar gran cantidad de información. En segundo lugar, tenemos Redis, el cual puede enviar millones de mensajes por segundo. Él no tiene persistencia porque al principio fue creado más como un sistema de clave y valor en el cual no hay como tal almacenamiento de información. Luego ya después se acopló para hacer un message broker. Él puede ser ideal si el problema que tengo para manejar es un problema de procesamiento en tiempo real, es decir, algo que no necesito propiamente que vaya y guarde cierta información, sino más bien algo que necesito que procese de manera rápida. Y en tercer lugar, bueno, tenemos otras herramientas, pero estas son como tres principales. Tenemos RabbitMQ, el cual está basado en configuración de recursos. Él puede enviar 50.000 mensajes por segundo aproximadamente, y él también tiene persistencia, al igual que Kafka. Fue desarrollado en 2007 y él va a soportar la comunicación de uno a uno y también de uno a muchos, también como entre la relación de productores y consumidores que vimos, que se mencionó anteriormente. En esta parte sí ya los va a acompañar el ingeniero Diego Converse. Hola, Ley. Listo. ¿Cómo estás? Listo. Entonces, digamos como para cerrar un poquito, digamos la parte del tema. Gran parte de la necesidad que surge en microservicios es la misma, digamos, que se tenían en aplicaciones de gran escala hace varios añitos. Y era cómo yo logro hacer que esto no termine formándose en una telaraña, ¿no? Por ahí, digamos, una de las cosas que yo veía que ponían, digamos, de cómo no podíamos apuntar de un microservicio a otro, pues, digamos que cuando yo tengo un número reducido de microservicios, pues, no hay problema. Yo puedo, digamos, tener como un listado de los endpoints y hacer, digamos, la comunicación directa. Ahora bien, ¿qué pasa si ya tengo muchos microservicios desplegados? Y aparte de eso, si mis microservicios o digamos los consumidores pueden ser digamos muy dinámicos, entonces ahí ya tengo digamos tengo como tal digamos más retos con respecto digamos a cómo yo voy a hacer esa notificación de mensajes, ¿no? Entonces imaginemos por ejemplo un banco que esté iniciando, comienza con su microservicio digamos de cuentas, su microservicio de pagos, su microservicio de usuarios. Pero, pues, después de un tiempo, todos los pagos que haga quiere generar un sistema de lealtad, ¿sí? Entonces, el sistema de lealtad se tiene que alimentar, digamos, de las transacciones. Entonces, pues, que es una manera muy fácil, pues, yo utilizo el broker donde pongo las notificaciones de los pagos, por ejemplo, y simplemente cualquier otro microservicio nuevo puede comenzar a alimentarse de esas notificaciones y pues hacer pues el procedimiento que necesita hacer. Entonces, por ejemplo, puede ser cosas como, si se conecta, digamos, ahí, entonces el de lealtad comienza, digamos, a acumular los puntos del usuario por cada uno de los pagos. Y no me tocó en ningún momento modificar mi servicio de pagos, porque el servicio, pues, microservicio, digamos, de pagos como tal, simplemente pone el mensaje dentro de Kafka, y lo leen los consumidores que tengan que interpretarlo, sea uno, sea dos, sea N consumidores, y pues lo hace, digamos, de una forma muy eficiente. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, nos permiten desacoplar, digamos, los funcionamientos entre los diferentes microservicios, pero adicional a esto, nos va a permitir que nuestros servicios, nuestros microservicios, pues se comuniquen de una manera muy eficiente y que sea muy dinámica mi arquitectura. Entonces, otra cosa, digamos así rapidito, SOA pues está más orientado como arquitectura empresarial, donde yo tengo múltiples sistemas, tengo mi sistema ERP, CRM y demás, los conecto a través del Service Bus y ahí digamos hago la orquestación, pero pues digamos que contar las implicaciones que tenemos al respecto. Y en el caso ya de que nosotros tengamos pues esto de
digamos, de la parte de microservicios, usualmente lo utilizamos como un patrón de arquitectura de software, más no, digamos, de la parte empresarial. Entonces, porque a veces, digamos, tenemos nuestras diferentes aplicaciones comunicándose como entre sí y pensamos que de pronto es microservicios, pero no, si son, digamos, aplicaciones diferentes, pues tenemos es aplicaciones compartiendo información por medio de APIs. Y para de contar. Pero pues microservicios, digamos, es cuando ya lo aplicamos a arquitectura de software como tal, a una sola, digamos, aplicación, que la dividimos en pedacitos para que sea, digamos, como que tenga, digamos, una buena evolución, y pues ahí utilizar pues ya todos nuestros las bondades, pues, que ya, digamos, que no nos compartió Lady en la primera parte. Entonces, ahora sí ya vamos a mirar una de las formas en que podemos comenzar a, digamos, utilizar nuestros microservicios. Y es que nuestros microservicios, pues, los podemos implementar de múltiples maneras. Hay muchas formas en cómo podemos, digamos, implementar estos microservicios. Una de ellas la vamos a ver utilizando básicamente dos componentes principales. Bueno, dos o tres componentes. Entonces, vamos a utilizar Kubernetes, que tiene todo el tema de contenerización y de orquestación de contenedores. ¿Listo? Entonces, Kubernetes nos va a permitir muchas bondades. Un clúster de Kubernetes yo lo puedo configurar para que sea autoescalable en todos sus componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi demanda de usuarios comienza a subir, pues mis recursos a sí mismos se comienzan a ajustar a esa demanda. Y si comienza a bajar mi demanda, pues también a sí mismo mis recursos van a bajar como tal. Entonces, Kubernetes nos permite manejar todos esos contenedores orquestados y, aparte de eso, controlar toda la parte de escalamiento horizontal, ¿sí? Que digamos que a veces este reto como que no lo vemos como tan, digamos, como una ventaja tan grande, lo pudimos evidenciar acá en Colombia. No sé si ustedes recuerdan con el día sin IVA, el primer día fueron soluciones muy novedosas, como por ejemplo las colas virtuales, que uno no esperaría, digamos, en un sistema que sea automático, el tener que poner a la gente a esperar, ¿sí? Pero pues digamos que gran parte de los sistemas colombianos no estaban, digamos, como diseñados para soportar más allá de una demanda promedio, ¿sí? Y pues obviamente esto está relacionado con el costo, ¿no? O sea, hago mis mediciones de tráfico y proyecto pues mi clúster con respecto, digamos, a los servicios que voy a tener. Entonces, pues, asimismo, esos servicios van a, digamos, a tener un costo adicional. Entonces, el primer componente, Kubernetes, nos da todos esos, digamos, esos beneficios. Aparte de eso, pues yo puedo, digamos, como manejar mis contenedores de una manera organizada. Yo puedo tener balanceo de carga interno. Bueno, puedo tener, digamos, como que muchos beneficios de estos sistemas cloud. Y el segundo componente que vamos a ver es cómo una malla de servicios, en particular para este tema vamos a ver Istio, nos permite a nosotros tener servicios adicionales dentro de estos microservicios que de otra forma nos tocaría implementarlos manual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La arquitectura de microservicios tiende a ser un poco compleja, sobre todo porque vamos a tener múltiples elementos y cada uno de estos elementos los podemos tener en diferentes tipos de stack. Entonces, por ejemplo, puedo tener mi microservicio desplegado con Spring Boot, pues, digamos, en Java, pero también con una base de datos, no sé, Postgres. Puedo tener otro microservicio con PHP sobre Nginx, por ejemplo, con una base de datos Postgres. Puedo tener otro microservicio, no sé, de pronto en Python, con MongoDB y cosas así por el estilo. Entonces, imagínense, en un ambiente que tenga mixto mis microservicios, a tener en cada uno de ellos microservicios, comenzar a resolver temas como la comunicación segura entre los servicios,
o cómo se puedo identificar o hacer un service discovery para que no tenga que, digamos, implementar a mano todo ese tipo de requerimientos, digamos, no funcionales, y pues que de todas maneras yo los tengo que considerar en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, la malla de microservicios, la malla de servicios, resuelve todos esos temas, de tal forma que yo solo me tengo que enfocar en el desarrollo como tal, digamos, de mi aplicación, y al desplegar en la malla de microservicios, pues se va a encargar de todos esos tejemanejes de comunicación y demás cosas, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a proveer la malla? Básicamente, comunicación con mutuo TLS entre los microservicios. Entonces, ya no me tengo que preocupar que el certificado digital, que entonces si la conexión segura, si es insegura, si no sé qué, nada de eso. Yo tengo dos formas en que puedo desplegar mis microservicios, y eso lo vamos a ver pues, más adelante cuando ya comencemos a ver cada uno de estos, digamos, en un pequeño demo que tenemos digamos, como organizado para la sesión. Digamos, a nivel de introducción, Kubernetes trabaja en las cosas que llaman los namespace. Básicamente, los namespace son como clústeres virtuales. Yo puedo activar a nivel del namespace mi microservicio por medio de un label que es el Istio Injection. Sí, entonces yo le digo enable y todo lo que yo despliegue dentro de ese namespace va a comenzar a actuar dentro de la malla de microservicios. Adicionalmente, pues si yo ya trabajo pues con pods y quiero que mi pod como tal, digamos, como que trabaje solo a un microservicio en particular y no quiero, digamos, desplegarle todo el tema de la malla a otros microservicios, pues los puedo, digamos, también activar a nivel de pod. Por eso le pongo un label que es sidecar istio io inject y le pongo en true si lo quiero trabajar a nivel de pod o a nivel de, digamos, del namespace. Eso me provee pues gran versatilidad, ¿no? Porque entonces ya independiente de mi servicio que yo tenga, simplemente le activo a mis microservicios que están desplegados como contenedores al interior de un pod. Ya queda, digamos, activado todas las bondades, digamos, de la malla, y entonces ya no me importa si es Python, si estoy desplegando Spring, si estoy desplegando lo que yo quiera, pues ahí, digamos, lo puedo comenzar a manejar. ¿Y cómo lo hace? Básicamente, Istio lo que hace es crear una cosa que se llama un sidecar. Básicamente el sidecar es un contenedor que se inyecta dentro de mi pod y actúa al ladito, digamos, del contenedor que yo generé a mano desde, digamos, pues desde mi código. Entonces, simplemente ya al tenerlos vinculados, él se inyecta automáticamente, yo no tengo que hacer nada, simplemente él ya queda creado ahí y comienza a alimentar todo mi sistema con respecto a las métricas, logs y demás cosas que yo tenga que trabajar. Y pues me maneja el Service Discovery y las comunicaciones mutuas TLS. Y adicionalmente, pues ya que estamos hablando, digamos, de microservicios, sí tenemos también, ahí mencionaron pues todo lo que son los API gateways y demás cosas. Yo puedo exponer mis servicios por fuera de la malla por medio con servicios nativos dentro de Istio, esos se llaman los servicios virtuales y los gateways, o puedo, digamos, incluir un API gateway externo. Entonces, por ejemplo, yo tengo desplegado mi malla de servicios, mi cluster de Kubernetes dentro de AWS, entonces puedo utilizar el API gateway que tiene el propio AWS como el punto de entrada a toda mi malla de microservicios. Eso también lo puedo hacer. O lo mismo lo puede hacer, digamos, en el caso de Google, que también tiene un API Gateway, lo puede hacer en Azure, que también tiene un API Gateway. O puede utilizar el propio de Kubernetes, pues de Istio. O puede utilizar otros que ya, digamos, están disponibles para Kubernetes, como por ejemplo el Ambassador. O también tengo, digamos, otros tipos de servicios. Hay uno que creó Netflix, que también, digamos, lo puedo desplegar y que interactúe directamente con mi malla. Entonces, tengo, digamos, como hay diferentes formas de poder hacer esa interacción.
Si quieres, pasamos a la siguiente. Pero sí, ahí, sí, listo. Entonces, estos son los patrones de multiplicadores, lo que me permite a mí que toda la magia funcione. Y nos vamos a enfocar en el primero que dice sidecar. Entonces, básicamente, el sidecar lo que hace es inyectar ese contenedor dentro de mi malla, dentro de mi otro, dentro de mi pod, pues donde estoy haciendo el despliegue de mi aplicación. Y todo lo que sería, digamos, como el tema de log, de monitoreo y demás cosas, se va a encargar directamente ese sidecar. Entonces, yo ya no tengo que preocuparme en mi aplicación por, digamos, enviar métricas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las métricas, si está activo o no activo el servicio, si está consumiendo mucha RAM, si está consumiendo mucha memoria, todo este tipo de cosas, ya no lo tengo que hacer yo e implementar a mano nada. Él comienza a inyecta ese contenedor y comienza, digamos, a hacer como todo ese trabajo de alimentar mi malla de microservicio y de alimentar todas las partes de las métricas. Entonces, ahorita vamos a ver, pues, esas métricas, digamos, en función. Vamos a ver los diferentes tableros de mando que tenemos disponibles en el caso de Istio. Y con eso, pues, podemos, digamos, ver qué trazabilidades podemos ver de cada microservicio. Listo. Pasamos a la siguiente. Entonces, esta es un poco la arquitectura de cómo queda mi malla de servicios Istio. Entonces, al crear cada uno de mis servicios, puede ser el microservicio A, el microservicio B, se inyecta el contenedor que dice proxy. Este me garantiza entonces que la comunicación sea segura entre los diferentes microservicios y va a quedar todo, digamos, el servicio registrado de manera automática dentro de mi control plane de Istio. ¿Listo? Él tiene unos componentes internos que garantiza eso, y ya a nivel de cómo yo accedo desde la parte externa de la malla hacia a los servicios de la malla de servicios, pues lo hago por medio de la parte de ingres, y si quiero acceder a servicios remotos, pues también lo hago por medio de la parte de egres, y él me garantiza la parte de seguridad directamente manejado por la malla Istio por medio de JWT, que es ya web tokens. Entonces, es un web tokens. Entonces, los tokens, yo los puedo administrar por servicios externos o puedo, digamos, como tener mi servicio que tenga todos los keys para, digamos, acceso a esos microservicios. Y la malla directamente me va a validar toda la parte de autenticación. Entonces, no solamente, digamos, yo ya desacoplé de mi desarrollo lo que es la comunicación entre los servicios, digamos, la garantía de ese mutual TLS y demás, sino, y la métrica, la parte de logs, monitoreo de todas esas llamadas, sino que también estoy desacoplando lo que es la seguridad, ¿sí? Entonces, sin importar cómo esté diseñado mi servicio o en qué stack esté, ya directamente, pues la seguridad me lo va a manejar directamente, tanto en conjunto con la malla de servicios como también, digamos, la parte de Kubernetes. Entonces ahí ya no tengo ningún problema con todo ese manejo. Me administra los certificados digitales, me administra las demás cosas y pues tengo, digamos, la garantía de que las comunicaciones se van a dar de forma segura al interior de mi malla. Pasar a la siguiente, Dani, por favor. Entonces, pues hasta aquí, digamos, ya uno dice, bueno, las ventajas son grandes porque pues ya estoy desacoplando muchos temas, digamos, de mis microservicios. Pero pues bueno, todavía de pronto faltan algunas cosas, digamos, como por decir como que, bueno, si voy a optar por microservicios o no. Entonces, de lo que decía Lady, pues una cosa, digamos, muy importante es el tema de DevOps y, digamos, cómo esto encaja con todo, digamos, las partes de mi ciclo de desarrollo de software. Entonces, hablábamos que uno de los buenos, de los casos, digamos, de uso son aplicaciones donde los cambios son constantes, ¿sí? De pronto, donde yo tengo que introducir diferentes nuevas funcionalidades, comenzar, digamos, como
como a hacer todo ese ciclo, digamos, de todo lo que es Lean Startup y lo que tiene que ver, digamos, con los productos mínimos viables que van a ir enriqueciendo con el feedback de los usuarios a medida, digamos, que va pasando el tiempo. Y uno, digamos, de los deseos que uno tiene, digamos, en cuando ya se involucra en este tipo de aplicaciones que tienen constantes cambios, es cómo yo puedo seguir brindando servicio a mis usuarios sin afectar como tal, digamos, el acceso a mis sistemas, ¿no? Entonces, digamos, en una aplicación monolítica, bueno, si es, digamos, como compilada, digamos, si es un tema como desarrollado en .NET o es un tema, digamos, como Java o cosas así que son, digamos, precompilados, pues usualmente las organizaciones tenían algo que era la ventana de mantenimiento. Entonces, ellos llegan y decían, listo, yo soy un banco y voy a introducir un nuevo cambio. Entonces, voy a buscar un día donde haya menos demanda. O sea, yo ya tengo, digamos, mis datos históricos. Y el lunes a las, no sé, a la 1 de la mañana es donde menos carga tengo yo. Porque los usuarios están durmiendo y no hacen muchas compras, entonces no hay problema. Entonces, cogen, seleccionan un día. Dicen tanto tiempo va a estar por fuera, entonces a veces mandan comunicado, a veces no, y dicen, señores usuarios, vamos a tener una ventana de mantenimiento, ¿sí? Y de pronto, incluso, no sé, en algunos juegos en línea todavía siguen manejando ese concepto de la ventana de mantenimiento, entonces el servidor va a estar en mantenimiento por tanto tiempo, y chun, quitan el servicio. Esperan la comprensión del usuario acerca de cómo fue, por qué se dio esa interrupción del servicio, introducen los cambios y lo sacan otra vez al aire libre. Entonces, tuvieron algún tipo de problema, entonces les toca casi que en caliente suspender el servicio, comenzar ahí a hacer el undo de todos los cambios que hicieron y esperar que después se lo puedan corregir, ya digamos teniendo la información. Entonces, como podemos ver, digamos, este tipo de acercamientos a cómo vamos a hacer esas actualizaciones, pues nos genera mucho traumatismo, ¿no? Porque pues necesitamos entonces la comprensión de nuestros usuarios para que después no digan, no, entonces ya no sigo utilizando estos servicios porque, pues imagínense, 2 horas, un día al mes o lo que sea, haciendo eso y aparte de eso comenzó a generarme más traumatismo, bueno. Entonces, pues ya viendo todas las bondades de todo lo que nos permite, digamos, hacer tanto Kubernetes como la malla de servicios, dijeron, bueno, hay una cosa que podemos, digamos, explorar y ahí surgió todo el tema de los despliegues tipo Canary. Entonces, el despliegue Canary, digamos, está entre toda la filosofía de DevOps y todas estas cosas. Y hay una herramienta pues muy interesante que es Jenkins y bueno, hay muchas cosas ahí digamos que uno puede integrar, donde yo entonces comienzo a integrar los despliegues automatizados dentro de mis herramientas de versionamiento. Entonces yo configuro digamos mi Git para cada microservicio, entonces hago unas cosas que llaman los pipelines, los ejecuto y él me despliega automáticamente en Kubernetes. Entonces, hasta ahí digamos que uno decía, pues, bacano, porque entonces yo ya tengo mis despliegues, digamos, de manera automatizada, lo tengo, digamos, desplegado en mi cluster. Pero, ¿qué pasa si yo quiero introducir una nueva funcionalidad? Y de pronto es un cambio que no es tan trivial, de pronto es un cambio un poco en la forma como, digamos, yo trabajo para que sea más eficiente, cosas así por el estilo. Y aunque le he hecho todo el ciclo de pruebas, de pronto no estoy como tan seguro de cómo, digamos, cómo trabajaría ese cambio con mis clientes. Y es que usualmente, digamos, cuando hacemos las pruebas, digamos, cuando ya el equipo de pruebas es experto, como que a veces no exploran más allá de lo que exploraría un cliente normal, ¿sí? Un usuario normal de pronto se desvía, de pronto hace muchos clics sobre un mismo botón, cosas así por el estilo. Entonces, ahí es cuando realmente, digamos, se pueden ver cosas que no se contemplan en el desarrollo. Entonces, el despliegue Canary dice, listo, usted defina las versiones de lo que va a desplegar y dentro de, en el caso, digamos, particular de Istio, cree el servicio virtual y configure una carga, digamos, un peso
hacia las versiones que tiene de su software, versión 1, versión 2. Como vemos en la gráfica, pues el ejemplo está con el servicio Echo, que tiene versión 1 y versión 2, y distribuya pues la carga entre esos servicios. Entonces, la parte inicial, pues uno llega y dice, listo, entonces 10% de mis usuarios los voy a direccionar a mi servicio B2, que es el nuevo que estoy introduciendo. Y el 90% lo va a distribuir pues al servicio B1, donde yo ya sé que está operando, pues digamos es estable y está operando de una manera, digamos, adecuada. Cosa que yo pueda entonces, con un set reducido de mis usuarios, hacer en las pruebas, nunca interrumpir el servicio, simplemente lo pongo en paralelo y comienzo a distribuir la carga dentro de mi malla. Cuando ya tenga suficientes datos y veo que en verdad está estable y todas estas cosas, pues doy de baja el servicio Echo B1, redirecciono todo mi tráfico hacia el B2 y ya digamos ahí simplemente pues el usuario como tal digamos no tuvo mayor impacto. Si hay algún impacto grande en la nueva versión, pues lo va a ser un set reducido, entonces digamos que no va a ser algo que va a afectar un poco mi marca. Digamos, contrario a lo que de pronto puede pasar, pues hemos visto en últimos meses cómo se ha generado traumatismo, digamos, en el caso de un banco que no quiero mencionar su nombre, pero digamos que sus caídas generan un impacto en redes, pues que van comenzando a deteriorar lo que es la imagen de marca. Y eso es, digamos, lo que uno quiere evitar. En este caso, pues simplemente sería un evento que sería visto como un evento, digamos, aislado en un número reducido de usuarios. Entonces, pues, digamos, la afectación sería un poco mínima. Todo este tipo de cosas, simplemente Istio, por medio de los labels, yo puedo ir, digamos, como manejando esas versiones y puedo ir distribuyendo, pues, ese tráfico por medio del servicio virtual y me va a permitir, pues, hacer este tipo, digamos, de despliegues, porque pues en este caso va a ser muy importante tratar de llegar lo máximo posible a sistemas que son de tipo zero downtime, donde yo mi tiempo fuera, digamos, de las conexiones de los usuarios, pues va a tratar de ser, digamos, en un impacto mínimo. Y pues esto se puede ver en aplicaciones ya modernas, o sea, en el caso de Facebook, Google, digamos todo lo que son las suites de Workspace y digamos los servicios cloud, todo este tipo de cosas, simplemente uno amanece y entró y pum, hay nuevas funcionalidades que uno digamos no vio, pero no se percibe como esos cambios, pues porque digamos hacen los despliegues de manera digamos escalonada, hacen digamos cierto tipo de pruebas. A veces, digamos, lo que también hacen es como probar una nueva interfaz, si tú quieres, digamos, digamos, en el caso, a veces uno puede simplemente decirles como que no le vamos a dar la opción, sino que le vamos a dar la nueva interfaz para que simplemente probar y hacer, digamos, este tipo de despliegues. Entonces, esto nos permite una gran flexibilidad, nuestros sistemas pueden ir creciendo a medida que crece la demanda, podemos introducir nuevas funcionalidades y no afectamos el funcionamiento digamos, o la percepción de nuestra aplicación a los usuarios externos. Pasa al siguiente, por favor, Lady. Entonces, pues aquí básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos, digamos, un ejemplo de cómo se ven estos despliegues. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es marcamos las etiquetas en los despliegues, aunque el deployment, si miramos la parte, la línea 4 de cada uno de los dos ejemplos del que están separados por tres rayitas, esto es formato YAML, el nombre es diferente. Entonces, el de arriba es Hello World 1, el de abajo es Hello World 2, B2. El label que está marcado de app es el mismo, ¿sí? Entonces Istio interpreta estas dos labels de cada despliegue, el de app como el nombre de la aplicación y el de version como la versión que yo estoy manejando. Entonces, en el primer caso, el app es el mismo, Hello World 1, Hello World y Hello World abajo, y la versión cambia. Y asimismo, la imagen que yo esté desplegando cambia como tal. Entonces, la primera es la imagen
Hello World B1 y la segunda es la imagen de Hello World B2. Entonces, al desplegarlo quedan como dos despliegues diferentes dentro de Kubernetes, pero en el caso de Istio, Istio las reconoce como parte de la misma aplicación, ¿sí? Entonces, al tenerlos como parte de la misma aplicación, él ve simplemente que hay dos versiones que yo estoy desplegando de manera diferente. Y cada una, pues yo le puedo poner las diferentes reglas que tiene que ver, digamos, con el escalamiento horizontal, que es por medio, pues, de lo que se llama el Horizontal Pod Autoscaler, que es acá, digamos, las siglas HPA, como para, digamos, tener un poquito más cortico. Pasar al siguiente, por favor. Y acá, entonces, vemos cómo queda nuestro servicio virtual. Entonces, al momento, digamos, de desplegar mi servicio virtual, que ya es propio, digamos, en este caso de Istio, acá lo que yo defino son las rutas. Entonces, le digo, listo, cuando vaya a mi aplicación Hello World, pero es el subset, que este es referente a la versión B1, mande el 90% del tráfico hacia esa versión, que es la versión B1. Y a la versión B2, pues ahí sí mande el 10% de mi tráfico. Entonces, de tal forma que él comienza a hacer esa distribución entre las dos versiones. Entonces, 90% va para una, 10% va para otra. Si, digamos, yo quiero, digamos, hacer como pruebas más exhaustivas, puedo ir, digamos, como haciendo la variación de los pesos. Entonces, digamos, le doy 80% y luego 20, luego 70, 30 y así sucesivamente, o puedo, digamos, de una vez redistribuir todo el tráfico y así después ya dar de baja a la versión 1 si la versión, pues, 2 da los resultados que queremos tener. Si necesito sacar nuevas versiones, nuevas imágenes, lo puedo hacer. Usualmente en Docker Hub, pues, podemos utilizar tags. Entonces, simplemente lo que yo hago son crear tags intermedios. Marco los tags, digamos, que son relevantes para mí como Release Candidate. Y pues ya cuando ya termino mi proceso y sé que esa es la versión estable y he corrido, digamos, esas diferentes cosas, pues ahí ya lo subo. Y con respecto a lo que dice César, sí, la distribución de cargas la hace a través de un balanceador. Todos los servicios que yo creo dentro de Kubernetes tienen implícito el balanceador de carga. Hay unos que se llaman, pues, Cluster IP o Load Balance, si lo quieres poner fuera de mi cluster. Y esto, simplemente dentro de ese balanceador de carga, digamos, propio de los servicios, pues distribuye el peso entre un servicio u otro. Hay más cosas que uno puede, digamos, como poner. Entonces, todas las cuestiones de las rutas, puedo, digamos, crear reglas adicionales dentro de Istio para, digamos, darle un manejo mayor. Lo que les decía, digamos, si yo configuro algo que se llama el Session Affinity, el Session Affinity me va a garantizar que para un mismo cliente, esto tiene que ver, digamos, con la información de la conexión, siempre se vaya a ir a un servicio en particular. Entonces, digamos, yo no quiero que los clientes estén saltando de una versión a otra dependiendo de los llamados, ¿no? Entonces, digamos, hagan de cuenta, yo soy el usuario John, y el usuario John entonces ingresa primero, y entonces la primera vez se le va a la versión 1 y comienza a interactuar cuando ¡pum! De pronto le cambia la interfaz o le cambia la funcionalidad porque se fue a la versión 2. Entonces, eso tampoco uno quiere que pase, ¿no? Entonces, el Session Affinity me puede permitir garantizar que ese usuario John en particular siempre se va, digamos, a la versión 1. Mientras que después llega un usuario que puede ser cualquiera, o sea, no, digamos, uno no define las reglas para los usuarios, él simplemente balancea, digamos, con respecto, digamos, a cuántos usuarios están llegando en peticiones, y, digamos, el usuario Marta siempre le va a conectar a la versión B2, ¿sí? Entonces, uno no, digamos, puede evitar que esos saltos se den, digamos, en cuanto a las peticiones, y ahí, digamos, no hay ningún problema. Y, pues, si yo lo tengo, digamos, como tal de replicado mis microservicios, entonces puedo tener 3 microservicios de usuarios, 3 microservicios de pagos, 3 microservicios o 4 o 5, lo que sea. Y a mis servicios críticos, entonces le pongo todo lo que es el escalamiento automático. ¿Listo? Entonces yo, basado en eso,
todo mi sistema Kubernetes se va a manejar todo el tema de si entró o no, si entraron nuevas réplicas o salieron réplicas, cuáles son las nuevas IPs, todo este tipo de cosas. Yo no me tengo que preocupar, simplemente entra una nueva réplica, el servicio lo detecta automáticamente, el virtual service entonces redistribuye y todo pues funciona sin que yo tenga que preocuparme por todo eso, digamos, en cuanto al desarrollo, sino que yo me enfoco básicamente en el desarrollo de mi aplicación, en la parte, digamos, core de negocio, y no me molesto por ese tipo de requerimientos como tal no funcionales. Pasar a la siguiente. Y, digamos, acá viene el otro tema. Esto sí es propio de Kubernetes. Los canales de deployments, aunque, digamos, están contemplados en la documentación, usualmente yo lo hago a través de un servicio adicional. En este caso, pues, lo hicimos, el ejemplo está dado por Istio para hacer toda la parte del canal y deployment, pero, pues, el deployment dentro de Kubernetes sí me va a permitir a mí trabajar lo que son los rolling updates. Entonces, otro reto, digamos, aparte de introducir una nueva versión y que se distribuyan las cargas, otro reto, digamos, del Zero Downtime es cómo yo hago la actualización de mis servicios de forma que nunca deje, digamos, de manejar ya las cargas, digamos, para los usuarios. Entonces, digamos que yo tengo un sistema de pruebas muy bueno y no quiero, digamos, optar por un canal de deployment. Entonces, yo opto por una cosa que se llama el Rolling Update. Entonces, ¿el Rolling Update qué es? Yo tengo mi versión V1, ¿cierto? Y la tengo distribuida en 4 réplicas que están distribuidas en 3 nodos, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Entonces, en el nodo inferior, yo tengo una réplica. En el nodo superior izquierdo, yo tengo otra réplica. Y en el nodo superior derecho, tengo 2 réplicas. Entonces, si yo mi deployment lo quiero actualizar, entonces simplemente lo que le digo es, voy a cambiar las versiones. Entonces, él comienza a cambiar cada una de esas réplicas de manera escalonada, de tal forma que en este caso, pues está como en la mitad de la actualización. Entonces, 4 réplicas, 2 réplicas están ya actualizadas, las otras 2 siguen con la versión antigua, pero pues nunca dejé de atender las peticiones de los usuarios. Entonces, ya cuando se actualiza nodo por nodo, el último nodo pues se actualiza en las últimas 2 versiones y ya queda la nueva versión recibiendo la carga y pues ya comienzo, digamos, a atender las peticiones. Kubernetes pues tiene este objeto que se llama el deployment y ese me maneja otro que se llama replica set. Entonces, básicamente lo que hace Kubernetes es que cada vez que yo introduzco cambios en mi deployment, él me crea un nuevo réplica set que me va a crear las réplicas que yo necesite. Digamos, en este caso son 4 réplicas. Al hacer los cambios, en la réplica, el réplica set anterior, su número de réplicas las baja a ceros y el nuevo réplica set lo sube al número de réplicas deseado. En este caso serían 4. ¿Sí? Entonces, y él comienza a bajar uno por uno las réplicas del primer réplica set y subir uno por uno las réplicas del nuevo réplica set. Cuando yo quiero hacer un undo, porque de pronto pues, no tenía Istio, no sabía los canary deployments, pero sí sabía, digamos, de los deployments, y me doy cuenta que comienzan a salir muchos problemas y comienza, digamos, ahí a fallar todo, y si tengo telemetría, pues entonces veo ahí todo comenzando a ponerse rojito en mis dashboards. Entonces hago un undo, un rollback. Entonces al hacer el rollback, él lo que hace es el proceso inverso. Entonces a la nueva réplica, el nuevo réplica set, comienza a decrementar su número de réplicas, mientras que el antiguo réplica set comienza a subir su número de réplicas y comienza a ser, digamos, el réplica set predominante de mi despliegue. Entonces en ese caso, pues yo pude, digamos, reaccionar. Y lo hago casi que de manera, digamos, automática. No tengo que preocuparme mucho con respecto a cómo será este proceso. Simplemente le digo un undo, como tiene ya el réplica set listo con mis imágenes listas. Simplemente él tiene que crear los pods y los crea de manera, digamos, automática. Y comienza entonces ahora la versión anterior, que era la versión, digamos, V1, a atender esas solicitudes.
Entonces, digamos, esta redistribución de tráfico y cómo, digamos, hace ese update, es otra de las ventajas de por qué el hecho, digamos, de desplegar dentro de Kubernetes y en particular también, digamos, Istio para los canales y deployments, es una muy buena opción en todo este tipo, digamos, de crecimientos escalonados y sin afectar, digamos, la percepción de mis aplicaciones como tal. Pasa a la siguiente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña, digamos, demostración. Ya tenemos pues desplegados unos microservicios, tenemos un ambiente pues ya configurado con Istio y en Kubernetes, y pues vamos a ver pues qué más nos provee, digamos, este tipo de sistemas. Entonces, si quieres, yo voy a compartir la pantalla y con esto podemos ver cómo vamos a hacer, digamos, cómo vamos a presentar el demo. ¿Listo? Yo voy a dejar aquí, qué pena, yo pongo el chat para estar pendiente de cualquier cosa. Listo. Entonces, acá tenemos, estos son, es en Spring, es en Java, tenemos básicamente dos microservicios, son ejemplos nada más. Este utiliza, está montado con un Kafka que está por fuera de la malla de Kubernetes y por fuera de la malla Istio. Hay forma de desplegar Kafka dentro de Kubernetes, pero pues tiene, digamos, como un requerimiento de recursos un poco, digamos, como tal grandecito. ¿Listo? En este caso, pues es algo, digamos, básico. Cuando yo creo acá un usuario, al crear un usuario, se manda un mensaje Kafka, el microservicio de proyectos recibe ese mensaje y hace una réplica de ese usuario dentro de su lógica, ¿no? En este caso, digamos, queremos que este microservicio, al recibir ese mensaje, pues cree, digamos, como tal una réplica. El que gobierna el dato es, puedes hacer un zoom, claro, con mucho gusto. Vamos aquí a hacer un, vamos a ver si lo podemos hacer aquí, listo. De este sí no. Creo que aquí ya no me permite. Bueno, entonces, acá este como tal, se va a ir a la parte de servicios para, digamos, ver rápidamente. Entonces, en la implementación, lo que estamos haciendo es una réplica de datos. ¿Listo? Ups, ya ahí era grande mucho. Listo, entonces, en mi réplica de datos, acá no utilicé base de datos, pues digamos que para simplificar un poco el ejercicio, simplemente yo creo en mi nuevo proyecto, cuando entra un servicio nuevo, un mensaje nuevo dentro de mi Kafka, básicamente hay acá un proceso que le escucha el mensaje y al escuchar el mensaje de un tópico, crea ese usuario. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué replicar los datos? Pues entonces, ¿por qué no los unificamos en un solo servicio? Digamos que simplemente en este ejemplo, que es de tipo pedagógico, hay una gran, digamos, como procesamiento al momento, digamos, de recibir el usuario. Puede ser, digamos, que es un banco, entonces estoy revisando si hay listas negras, si la persona está en listas negras, si además, digamos, tiene algún tipo de bloqueo interno por cartera, cosas así por el estilo. Entonces hay ciertas variaciones que no va a ser propio de un, digamos, un servicio, en este caso es un servicio, digamos, de proyectos que sería asignar, digamos, a un usuario para que la tenga. Entonces, la lógica de los usuarios, de cómo se maneja el usuario, lo tengo independizada y el proyecto, pues, aunque lee esos usuarios, digamos, replica los datos, él simplemente se preocupa por crear sus proyectos y manejar, digamos, los proyectos que esté definido. Hay diferentes, digamos, formas en que se pueden implementar las cosas. Yo puedo, digamos, hacer como transacciones. Entonces podría, digamos, al momento que se vaya a crear un proyecto, enviar un mensaje a usuarios. Él hace la validación y si falla, me manda un mensaje diciendo que falló. Y al recibir ese mensaje, pues yo esa transacción que la dejaba, digamos, en un estado creado, pues lo pongo como un estado error.
y si no me manda ningún mensaje o si me manda un mensaje diciendo listo, no hay problema, pues actualizo, digamos, mi estado a un estado, digamos, procesado y activo o lo que sea. Entonces, digamos, de cómo Kafka me permite a mí, digamos, hacer esa diferenciación, pues yo lo puedo utilizar por medio de patrón Saga, que es un patrón, digamos, como de diseño en cuanto a comunicaciones que yo puedo implementar para aplicaciones distribuidas, y pues me permite todo el manejo, digamos, de transaccionabilidad entre mis microservicios. Pero bueno, digamos, ese es otro tema, digamos, adicional. Acá simplemente lo que vamos a ver son dos microservicios. Cada uno tiene su generación de imagen y al momento de generar esa imagen es desplegada directamente a Docker Hub para poder, digamos, tener la posibilidad de desplegarlos dentro de Kubernetes. ¿Listo? Acá ya internamente, entonces, simplemente mis microservicios van a estar, van a tener sus archivos YAML, digamos, propios de los despliegues. En este caso tengo mi proyecto de microservicios. De cómo lo despliego, pues simplemente tengo la definición del servicio, le defino en este caso un service account, que no es necesario, digamos, hacer la definición, y tengo ya la definición de mi deployment con el número de réplicas que yo tenga deseados, lo marco con mis labels de app y de version. Y asimismo, pues tengo, digamos, la imagen como tal de hacer, digamos, como tal ese despliegue. De la misma forma, mi servicio de usuarios también tiene sus archivos de despliegue propios. Si tuviera, digamos, configurado Jenkins, eso estaría configurado para que se inyecten directamente a mi cluster por medio de los pipelines. En este caso también tengo un tercer microservicio que está desarrollado en Flutter, ¿sí? Entonces, este otro microservicio de Flutter simplemente es una especie de front que me va a permitir, digamos, interactuar con mis microservicios. Entonces, estos archivos son propios de Kubernetes, ahí todavía no está interactuando con toda la parte, digamos, de el YAML como tal, de Istio, para poder hacer el despliegue o la configuración de Istio. Configuraciones adicionales, simplemente creo mis servicios virtuales. Al utilizar, digamos, Istio, yo tengo que crear un gateway, que es mi punto de entrada, va a ser un solo punto de entrada. Entonces, a través de ese gateway se va a distribuir los tráficos a cada uno de los microservicios dependiendo de los prefijos. Bueno, en este caso son, en verdad, sufijos, pero son prefijos dentro del URL de invocación, ¿sí? Entonces, yo tengo una URL única. Si pongo /users, él me va a distribuir al servicio, digamos, de usuarios. Si viene proyectos, pues me va a distribuir al servicio de proyectos, y si viene front, pues me distribuye a mi servicio de front. Y acá tengo la definición de mi gateway, donde básicamente yo le voy a poner, digamos, la información del gateway. En este caso tenemos unos certificados digitales que están manejados directamente por Cert Manager, que es un plugin que yo puedo embeber dentro de mi cluster de Kubernetes y ahí manejar todos mis certificados digitales. Y aquí expido, pues, certificados digitales si yo quiero. Para el ejemplo que tenemos montados, estos URLs están expuestos por fuera de mi cluster de Kubernetes por medio de un ingress. Entonces, básicamente, el ingress va a ser mi punto de entrada hacia mi malla Istio, y el ingress va a invocar a mi gateway de Istio, y de ahí en adelante el tráfico, pues, va a fluir hacia mi microservicio. ¿Listo? Entonces, voy a desplegar aquí rapidito, voy a hacer unas peticiones. Entonces, perdónenme por no utilizar Postman, pero en mi Mac no pude desplegarlo por alguna extraña razón. Entonces, me tocó utilizar nuestro cordial amigo Swap UI. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi URL, que es único, microservices Firefly internet.com, va a ser /usuarios, y voy a hacer entonces la petición put. ¿Sí? Put me va a coger este payload y lo va a generar.
Entonces, acá simplemente voy a hacer la invocación. En este caso, pues, me responde un HTTP 200, que es un OK, ¿sí? Y me responde también un mensaje JSON dentro de esa petición, diciendo que fue, digamos, como tal, fue un success y, pues, simplemente, digamos, se creó como tal ese usuario, ¿sí? Si yo, digamos, aquí ya lo cambio y voy voy a un get. Aquí entonces ya me sale la respuesta de esa petición. Yo, digamos, acá igual lo puedo ver en JSON. Entonces me dice success y me retorna el listado, pues, de los usuarios que yo vaya a ir creando. Entonces, asimismo, pues ya puedo, digamos, como tal, crear mis proyectos. Misma URL, pero entonces aquí cambia hacia proyectos. Entonces él automáticamente descubre que este tráfico se tiene que ir, pues, para el otro lado. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer la invocación, voy a mirar la respuesta y, pues, me sale un success HTTP 200. Yo puedo, digamos, alternarme entre el OK o el accepted, dependiendo, pues, digamos, de las directrices de arquitectura, de cómo manejar los mensajes. ¿Sí? Si yo pongo acá, entonces, otro ID diferente al que se había creado, trato de crear, pues, digamos que ya me sale un error. En este caso, pues, me marca el stack trace y en algún, digamos, alguna parte ya del stack trace, pues, yo puedo ver que efectivamente fue que el usuario no fue encontrado, pues, porque no se propagó ese usuario por medio, digamos, de Kafka. ¿Listo? Entonces, ahí ya generamos alguna carga y ahora entonces vamos a ver qué me provee adicionar, digamos, Istio como tal. Entonces, el primer dashboard que está, digamos, dentro de Istio es todo el dashboard de Grafana. Entonces, Istio no solamente, digamos, me despliega los microservicios, me garantiza, digamos, el mutual TLS y todo este tipo de cosas, sino que adicional, yo a Istio el sidecar que se pone a cada uno de mis contenedores que yo desplegué, él comienza a alimentar las métricas directamente hacia Prometheus, ¿sí? Digamos que el stack de Prometheus es Prometheus y Grafana. Grafana se interconecta directamente con Prometheus y uno, pues, puede, digamos, customizar todo lo que son sus dashboards directamente. Entonces, ya mi malla de servicios de manera automática no tuve que hacer nada, es simplemente con el despliegue ya me despliega varios dashboards que yo puedo ver con respecto a los propios servicios de Istio, con respecto a la malla, con respecto, digamos, también a los microservicios. Entonces veamos, por ejemplo, esta parte acá, que es el Service Dashboard. Entonces yo puedo ver ya, digamos, información con respecto a la carga. Esto se va, digamos, alimentando. Voy a irme aquí en el namespace, pero tengo todos service namespace, bueno, y aquí, digamos, en tiempo real yo puedo ver las diferentes cargas. Voy a irme a acá performance, ¿sí? Entonces ya puedo ver los consumos de CPU, puedo ver toda el tema de memoria. Puedo ver, digamos, cómo está el estado general como tal de mi malla de servicios. Voy a mirar aquí workload. Listo. Entonces aquí en el workload, pues, voy a tener, pues, toda la parte de los inbound, los outbound services. Y puedo, digamos, como comenzar a revisar, no solamente, digamos, por cada uno de mis servicios, digamos, en este caso aquí tengo estos dos servicios que tienen carga. Voy a cargar mi microservicio de front. Entonces aquí voy a ponerle front. Listo. Esto me va a ingresar, pues, acá en la aplicación Flutter. Si yo tengo, digamos, aquí está el usuario que creé, está el proyecto que creé. Y asimismo, pues, al haber generado tráfico, eventualmente, pues, qué pena, yo voy a donde estábamos, era en workload, no, qué pena,
Aquí problemas con mi mouse. Estamos de pelea con el mouse. Listo, aquí ya me salió mi servicio front porque hubo la petición. Y pues a mí, así mismo, debería poder ver, digamos, las diferentes métricas. El metric server, que es parte de lo que alimenta, pues se demora un ratico, digamos, en reaccionar. Acá si yo selecciono proyectos, que es donde ya había puesto pues, la carga, pues ya se me ve reflejado los diferentes consumos. Y comienza, digamos, a mostrarme un poco de información de esa invocación, pues que acabé de hacer hace unos segundos. ¿Listo? Asimismo, pues se propagará la carga en el tema, digamos, también de users. Pues aquí tengo también la carga. Si yo soy juicioso en microservicios y manejo las cabeceras HTTP, él me va a reconocer los errores directamente y me va a decir qué tanto las peticiones, digamos, fallaron o no fallaron, digamos, al momento de hacer las invocaciones. Y pues el front, pues ya después de un tiempo, acá se refrescará. Entonces, Grafana me permite visualizar cierta información. Ahora, el segundo que yo tengo es Jagger, ¿sí? Entonces, Jagger queda desplegado directamente dentro de, de la parte de telemetría. Entonces, no solamente, digamos, yo puedo hacer el trace pues que digamos ahí, sino también por llamadas. Yo puedo aquí filtrar y mirar de mis llamadas cómo fue ese performance. Entonces yo puedo mirar cuánto tiempo se demoró cada uno de los llamados. Puedo mirar dentro de los llamados, pues cómo fue, digamos, ese proceso, cuánto se demoró en total el llamado, cuánto de ese tiempo fue en los diferentes componentes. Y pues puedo hacer, digamos, cierto análisis con respecto a los llamados, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con las cabeceras, cuáles fueron success, cuáles no fueron success. Voy a irme aquí al de proyectos y hagamos una revisión. Entonces, yo envié una petición que tuvo un error. El error fue devuelto 500. Y pues acá yo puedo ver entonces que efectivamente el status code fue 500. Entonces, yo puedo visualizar esas transacciones en particular, cuáles tuvieron error. Entonces, acá también es importante que al momento yo de desarrollar sea muy juicioso con las cabeceras, digamos, las respuestas de los HTTP status code. Entonces, si yo pongo mi status code a todo que sea 200 y simplemente manejo internamente, pues ya, digamos, no sé, un objeto de mensaje de error y cosas así, pues esto no lo va a ver como tal la parte de telemetría. Telemetría, digamos, solo va a mirar las cabeceras, no va a mirar y analizar el payload. Pues, obviamente por razones, digamos, como tal de seguridad. Entonces, en ese caso, pues, si ocurrieron errores, pues yo nunca los vi. Pero si yo dentro de mi microservicio, entonces, propago de una manera juiciosa, pues, esos errores HTTP del status code, pues yo puedo utilizar, digamos, el 400 para cuando no se encuentra. 404 cuando no se encuentra, digamos, un artículo. Puedo mandar el 403 cuando se ve peronadas de permisos y cosas así por el estilo. Y la siguiente, digamos, y último dashboard que tenemos aquí disponible es Kiali. Entonces, en versiones anteriores de Istio, Istio tenía tres dashboards para sus componentes, digamos, como principales, donde está Citadel, está... se me olvidan los otros dos. Bueno, son tres componentes, cada uno tenía su dashboard, ahora ya está unificado en esta parte, digamos, como tal de Kiali. Entonces yo puedo ver los servicios que tengo desplegados de cada servicio, pues puedo ver sus diferentes, digamos, estatus. Acá vemos pues que está en el puerto 80. Puedo ver el análisis del tráfico que tiene ese servicio. Puedo mirar incluso pues los logs. En ese caso, si tuviera algún log desplegado, pues me mostraría. Y asimismo por cada uno de los servicios adicional, yo puedo ver dentro de mi malla cómo son las interacciones que tiene cada uno de esos microservicios. En este caso, como estamos utilizando Kafka, pues digamos no hay llamados directamente de un servicio a otro. Si yo hiciera el cambio dentro de mis microservicios, si hiciera la invocación directa, se mostraría no solamente que viene acerca del clúster y se alimenta, sino que adicionalmente yo vería ese llamado entre los dos microservicios. ¿Sí? En este caso simplemente fue externamente se hizo el llamado y pues así consecuentemente se va a mostrar
mi gráfica. Ya lo puedo, digamos, también ver a nivel de aplicaciones, a nivel de los workloads, digamos, concretos. En este caso, pues, digamos, lo mismo. Puedo ver si está en estado healthy, si no está, digamos, como tal, digamos, en estado saludable. Ya, digamos, Kubernetes, pues, me permite a mí, aparte de eso, crear lo que son los tres, digamos, checks como tal que tengo, o los probes, se llaman probes. Entonces, si yo despliego, digamos, una aplicación, no sé, PHP, puede que el PHP esté arriba, me esté funcionando, pero mi aplicación se haya degradado y esté digamos, retornando todo 500 o, digamos, errores de cero. Pero, pues, en este caso, digamos, digamos que no podría visualizar eso. Entonces, yo le creo le puedo crear el Redness Probe para mirar a ver si ya está listo mi servicio, digamos, para atender llamados. Y puedo también utilizar el probe de salud para mirar a ver si está atendiendo correctamente. Entonces, yo creo un URL, lo configuro dentro de Kubernetes y así mismo va a alimentar en últimas también la malla Istio para mirar en todo lo que son los dashboards, pues si está o no en estado saludable ese microservicio. ¿Listo? Entonces, simplemente si yo hago los despliegues, digamos, ya manejo toda la parte de los despliegues Canary, pues asimismo, digamos, voy a ver la diferente información. Yo creo que por problemas de tiempo vamos a parar aquí, digamos, la presentación del demo y vamos a dejar entonces ya la ronda de preguntas. Si tienen, digamos, alguna pregunta, digamos, ya en particular sobre todo, pues, digamos, todo el... otra cosa que se me olvidó mostrarles. En este caso, los microservicios están enlazados también con Swagger. Entonces, si yo voy a usuarios, users, Swagger UI.html, me va a enviar. Users, Swagger. UI.html. Ahora sí. Entonces, si yo soy juicioso y, pues, digamos, hice toda la parte de documentación, pues aquí yo veré los métodos que yo tengo en cada uno de mis endpoints. En este caso, este era el de usuarios. Asimismo, también, digamos, está el de proyectos documentado y puedo ver ya, pues, información acerca del payload que yo quiera, digamos, manejar. Si yo lo alimento junto con los tags propios que nos trae toda la parte de OpenAPI para Spring, yo voy a tener, digamos, como ya servicios mayor documentados. Aquí simplemente les muestro un ejemplo de cómo termina mostrándose este servicio. Que el servicio, cuando yo le adiciono, pues, mayor documentación, en este caso, mi microservicio de proyectos, no, qué pena, este no era el que les quería mostrar, les voy a mostrar este de, ¿dónde estás? Ahora se me perdió, acá, usuarios, chun. Vamos a ir a este REST. Listo, ahora sí. Entonces, yo ya le puedo poner los annotations para que, digamos, mi documentación de Swagger quede, digamos, como mejor documentada, donde le pongo, pues, la descripción, le pongo los diferentes status codes que se esperan. Y en este caso, pues, es un microservicio que no encapsula en un solo objeto, sino lo capsula en el objeto directo que está trabajando. Entonces, ese esquema también me va a salir, digamos, como tal, documentado. En este caso, este ejercicio también está integrado con todo lo que tiene que ver con validations. El framework, pues, digamos, de validations. Luego, si yo voy a
mis objetos, digamos, como tal de comunicación. Asimismo, cada objeto pues tiene sus propias validaciones y todos estos mensajes son propagados al momento de hacer los llamados, en caso, digamos, que alguna validación no cumpla con lo que se espera, y eso mismo me lo va a detectar Istio y me lo va a desplegar en cada uno de los developers que yo tenga, ya sea por medio de Kali, por medio de Jagger, o incluso en Grafana, pues podríamos, digamos, como customizar para poder ver, digamos, información adicional de todo lo que me llega a Prometheus y es propagado en los microservicios. Entonces, en la parte de implementación, yo no tuve que poner ningún endpoint de Prometheus, no tuve que ponerle la configuración de cómo se integra a la malla, nada más. Simplemente lo desplegué en un namespace que ya tiene habilitado Istio y automáticamente me inyecta el sidecar y el sidecar comienza ya a medir toda la telemetría y cuando son las comunicaciones entre los servicios, pues ya comienzan, digamos, esas interacciones a ser registradas y yo ya tengo, digamos, un control adicional sobre toda la información. Por último, antes de pasar, si quiero habilitar entonces la seguridad, acá básicamente yo le pongo la autenticación, le digo a Istio cuál es el servicio que yo quiero asegurar, digamos en este caso puede ser usuarios, le pongo la información de dónde están mis llaves de JWK, de JWT. Eso se llama pues, el Key Store, entonces JWKS, y quién lo expide. Y acá simplemente le digo, bueno, pues si el que va a hacer el llamado, pues tiene esta información, pues permita, digamos, que acceda como tal. Asimismo, digamos, yo puedo poner la parte de seguridad, pues propia, digamos, a los otros proyectos. Aquí lo que vimos, esto ya es independiente de mi desarrollo. En mi desarrollo yo no tuve que poner toda la implementación de JWT, como digamos, reviso los tokens y demás. Esto ya me lo manejaría directamente Istio. Entonces, si yo quiero habilitarlo, simplemente por medio pues, del comando, hago la aplicación de ese servicio, de esa información de seguridad, en mi namespace, que en este caso lo llamo Users Micro Service. Lo despliego. Microservice. Listo. Aquí lo creé. Ya me aplican las diferentes reglas de seguridad. Si yo ya voy aquí a mi SOAP UI y en teoría hago pues la petición, bueno, en este caso este señor me lo tengo que volver aquí a abrir, tengo aquí la petición, voy a ir al header, asegurarme que en la petición no tenga el header establecido, efectivamente creo que no, hago la petición, vamos a mirar el contenido. Bueno, este es el de proyectos y vamos a ir al de usuarios. Creo que solo lo apliqué para usuarios. Sin embargo, voy a revisar acá rápido. Voy a ir al put. Microservice, hago la petición. Ya, este está solo para usuarios. Entonces aquí ya me sale el 403. Acá tendría ya en el header que definirle la parte de autenticación. Para que me enviara la cabecera, digamos, de autenticación del microservicio. Voy a mirar rapidito a ver si lo tengo por acá de la cabecera. Si no, pues les quedaría debiendo cómo es la petición desde SOAP UI para incluirle, digamos, como tal, la cabecera. Sin embargo, pues aquí ya este endpoint quedó ya seguro. Quedó verificado solo con pasando, digamos, ya la cabecera de la petición, me va a permitir acceder a ese microservicio. Entonces, quiero deshabilitarla de nuevo para poder, digamos, hacer la petición normal. Pues simplemente elimino la parte de seguridad,
menos F, security y menos N, la voy a poner entonces al mismo, la parte del namespace. Listo, ahí ya la deshabilité. Entonces, si llego a hacer otra vez la petición, pues ahí ya me lo responde como un OK y ya la petición fue totalmente exitosa. Listo. Entonces, ahora sí, ya digamos que cerramos la parte del demo y abrimos ya sesión de preguntas para cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Ok, antes de que arranque con preguntas, para que Lady compartió pues, todo lo que es el enlace para la asistencia del curso, que es importante, por favor, la lleve. Listo. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta o duda que tenga. Listo, sí. Entonces, digamos que retomando lo que son los patrones de multicontenedores en pods, que esto aplica, digamos, para la parte de Kubernetes, digamos que usualmente yo no desplegaría un LAMP stack, digamos que en tema de contenedores, pues sería un contenedor Apache con un contenedor MySQL dentro de un mismo pod. Sí, digamos que ahí perdería un poco el control. Entonces, para eso están, digamos, los patrones de multicontenedores, que son de tres tipos. Está el sidecar, que básicamente lo que hace es un contenedor que está como ejecutándose en paralelo a mi contenedor principal y se está, digamos, alimentando de las métricas, logs y demás cosas para, digamos, hacer alguna funcionalidad extra o algo así que está ajena a mí, al desarrollo de mi aplicación. Y están los otros dos que son el envasador y otro que actúa más o menos como un espacio, digamos, pues digamos que la opción opuesta al envasador, que es el adapter. ¿Listo? Entonces, en el caso del envasador, si yo lo utilizo dentro de mi aplicación, lo que hace es que me independiza mi lógica de conexión a sistemas externos de mi desarrollo. ¿Sí? Entonces, en el caso, digamos, que yo haga mi desarrollo de código, yo consumo servicios que están publicados como si fueran localhost. ¿Sí? Y en paralelo a mi contenedor con la aplicación, digamos, que yo tengo desplegada, se despliega el otro contenedor que tiene esa lógica de conexión. Entonces, él comienza a escuchar por el puerto que yo esperaría, digamos, en el caso de MySQL puede ser un 3306. Entonces, la capa de aplicación se comunica con un localhost 3306, manda, digamos, unas credenciales, digamos, como preestablecidas, pero la lógica de conexión a la verdadera base de datos me la maneja, el otro contenedor. Entonces, yo así desacoplo esa lógica de conexión hacia mis ambientes y lo manejo pues en un contenedor aparte de mi aplicación. Entonces el envasador me funciona a mí desde mi aplicación para poder comunicarme al exterior. Y el adapter hace la función, digamos, como inversa. Entonces digamos que yo quiero desacoplar la forma de cómo se comunica un sistema externo con mi aplicación. Entonces, mi sistema externo pues va a manejar, digamos, como su forma de mensajería, digamos, preestablecida. Y simplemente cuando ese sistema externo se va a comunicar, pues lo hace por medio del adaptador. Y el adaptador hace esa traducción de la información que se tenga que tener. Entonces, yo podría tener, digamos, múltiples adaptadores para múltiple mensajería, pero mi aplicación siempre va a manejar el mismo tipo de mensajería y lo que hago yo son los procesos, digamos, de traducción de mensajes o de equivalencias, lo hago en contenedores, digamos, que están por fuera de mi aplicación y así desacoplo, pues, digamos, este tipo de mensajerías y la forma de cómo se comunica hacia mi contenedor. Entonces,
Si yo quiero salir externo de mi contenedor, utilizo el envasador. Si quiero desacoplar el ingreso hacia mi contenedor, pues utilizo como tal, digamos, el adapter. Entonces, digamos, en esos casos es que aplicarían esos patrones de multicontenedor en un pod para Kubernetes. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, Diego, de pronto a mí me gustaría como agradecerte, pues a nombre de la Red de Investigación de Tecnología Avanzada, por todo este conocimiento que nos has proporcionado, y creo que en el chat verán otra pregunta. ¿Dónde podemos capacitarnos en Kubernetes? Muchas gracias. Listo. Hay muchos cursos, digamos que toda la documentación propia de Kubernetes está directamente listada en la documentación. Entonces tú vas a kubernetes.io y ahí pues, puedes encontrar todo eso. Adicional, pues puedes encontrar algunos cursos en Coursera, muy probablemente en Platzi, pues digamos que Platzi también ha venido creciendo, o incluso muy probablemente directamente con la FEUD, pues puedes también, digamos, encontrar ciertos recursos. Hay muchos tutoriales, muchos videos, pues digamos que ahí ya depende, digamos, de cómo queramos hacerlos. Hay una plataforma que se llama Katacoda, donde básicamente no solamente encuentras, digamos, los materiales para hacer, sino Katacoda te crea ambientes en diferentes escenarios donde tú puedes interactuar. Entonces, en ese caso, digamos, ahí simplemente tú ingresas a Katacoda, te dan los diferentes escenarios y tú puedes, digamos, interactuar. Yo acá me estoy poniendo contenido sobre el tema. Sí, muy probablemente también. Sería como un poco odioso de mi parte comparar las plataformas, digamos, como tal. Hay una plataforma de cursos que está ligada directamente a Cloud Native también, donde uno puede hacer, digamos, algunos cursos. Hay unos cursos, digamos, como tal, gratuitos. La verdad, digamos, mi interacción con Platzi ha sido solo con un curso hace mucho tiempo. Y Udemy, pues digamos, también, digamos, no lo he utilizado. A veces yo prefiero, pues digamos, recurrir a los recursos propios de la plataforma. Entonces, digamos, Kubernetes pues ya tiene suficientes ejemplos y suficientes, digamos, escenarios para hacerlo. Pero Katacoda es una muy buena opción, porque entonces ahí ya no tiene uno que instalar el clúster o tiene que hacer, digamos, instalaciones. El ambiente, digamos, de los diferentes escenarios es creado para que uno interactúe y se destruye al ratico después de la interacción. Entonces también, digamos, es muy interesante Katacoda como tal, como solución. Bueno, pues así aparte también, digamos, para empresas, directamente nosotros, pues desde Firefly, también proveemos cursos tanto de Docker como de microservicios, como de Kubernetes directamente. Y veamos a ver esta otra pregunta. Para este tipo de despliegues de arquitectura, con todas estas actividades, ¿qué tipo de servicio recomiendas? A veces uno termina recurriendo a los híbridos, ¿sí? Cada uno pues tiene, digamos, sus diferentes opciones. Usualmente Kubernetes está dado como PaaS, pero en Kubernetes, bueno, en la tecnología, digamos, como tal de contenerización, por ejemplo, no todas las bases de datos se pueden, digamos, como autorreplicar. Hay muchas que están disponibles, digamos, para contenedores, pero si yo quiero, digamos, tener alta disponibilidad, entonces quiero tener la replicación y todo este tipo de cosas, no todas las bases de datos me van a servir.
Y eso lo hago por medio de unas cosas que llaman los operadores. Entonces yo puedo tener un operador, tengo, o sea, las opciones digamos que ya están entre algunas opciones, pero las más conocidas, de bases de datos que yo puedo desplegar en Kubernetes y tener toda la parte de autorreplicación y demás. Está Redis, Redis también lo puedo trabajar como base de datos. Elasticsearch, Prometheus, Mongo, MariaDB. Postgres tiene un operador, pero no es propio de Postgres, es un desarrollo de terceros, entonces pues ahí digamos que no sabría, digamos, cómo para utilizarlo. Si queremos otro tipo de base de datos que no tenga el operador, digamos, o no se pueda autorreplicar dentro de Kubernetes, usualmente uno utiliza el clúster de Kubernetes para la capa de aplicación y un servicio PaaS, por ejemplo, digamos en el caso de Google, está todos los servicios, digamos, de base de datos, el SQL Spanner y todo este tipo de cosas para almacenar los datos, ¿sí? Entonces yo puedo tener, digamos, esos esquemas híbridos. En el tema de IaaS, como tal, pues IaaS sí toca tener un poquito de cuidado, porque pues yo no solamente digo, yo administro la infraestructura, sino en el caso también de IaaS, es muy complicado todo este tema de autoescalamiento, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, Kubernetes, yo el espacio de almacenamiento lo puedo crecer de manera, digamos, automática, sin tener, digamos, que afectar mayor de mayor forma mi infraestructura, y puedo tener más flexibilidad en cómo asigno recursos y demás. Entonces, pues, es preferible trabajar, digamos, no tanto en IaaS, o sea, IaaS tiene sus aplicaciones, pero pues SaaS y PaaS pues me van a dar, digamos, como mayor, menos carga operacional, digamos, en el caso de administración. Entonces, un sistema híbrido es totalmente válido, incluso Google recomienda para Kubernetes pues utilizar sus propios servicios de PaaS para base de datos. Sobre todo si yo quiero pues trabajar con bases de datos tradicionales, por ejemplo MySQL o Postgres, que no tienen incluido pues todo este esquema de los operadores que me permite el escalamiento. Si yo ya estoy en cosas así, digamos, como más actualizadas, pues Elasticsearch es una muy buena opción, o incluso Mongo, y digamos ahí yo puedo manejar pues todos mis datos de aplicación sin problemas. Listo, entonces pues por mi parte espero que les haya gustado un poco la charla, es súper introductorio, es un brochazo grandísimo, pero bueno, ahí digamos que uno ya comienza a interactuar con diferentes tecnologías y comienza pues a involucrarse en esos desarrollos. Entonces, no, pues sí, por mi parte muchas gracias por la asistencia, ya pues Lady ya dejo pues para que haga toda la parte del cierre del curso. Yo soy Diego Combres, aquí tengo igual mi nombre, pues somos poquitos los que vemos, entonces, los que somos con Diego Combres, entonces es fácil, digamos, que me encuentren en cualquier red. Mi número telefónico, ahí también lo dejo a disposición, cualquier cosa, pues con mucho gusto. Gracias, Diego. Es bastante interesante la información y, como tú lo dices, el brochazo que obtuvimos de esta capacitación. También, pues, de antemano agradecemos a cada uno de los participantes. Por favor, no olviden llenar la asistencia que nos compartió Ángela, con la cual pues, se va a generar el certificado de asistencia. Muchas gracias.